Jane Goddard. Más allá de su biografía, esto es lo que nos ha llamado la atención de su vida. Pasó su infancia y juventud rodeada de animales. Tras mucho trabajo, logró su gran misión de investigar por primera vez a los chimpancés salvajes. El proyecto de investigación duraría en teoría 6 meses y tras más de 6 décadas continúa en el presente. Se diferenció de las convenciones tradicionales nombrando a los animales en sus estudios, en vez de asignarle un número a cada uno. Les puso nombre a cada uno de los chimpancés. Esto le permitió convertirse en el único ser humano aceptado en una sociedad de chimpancés. Es de admirar que una mujer a finales de los 50 es capaz de dejar una vida acomodada para irse a un país completamente distinto al suyo, para investigar a los chimpancés salvajes, con la única compañía de su madre y cocinero. Gracias a esta mujer, que con su investigación y trabajo consigue que el mundo vea a los chimpancés de otra manera. A partir de aquí, estos animales ya no son utilizados para experimentar con ellos. Enseñámonos que estos tienen emociones y sensaciones y el ser humano no es el único que utiliza herramientas. A día de hoy sigue trabajando en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad para tener un planeta saludable donde poder vivir en armonía con los animales y su entorno. Su trabajo ha sido fundamental no solo para difundir conocimientos sobre los chimpancés y otras especies, sino también para generar empatía y afianzar su protección y de sus ecosistemas, además de invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia especie y promover un estilo de vida más sostenible en nuestras sociedades. Ha sido una de las activistas más importantes del siglo XX. Consigue transmitir su gran pasión y amor por los chimpancés. Es sorprendente que esta mujer pudiera hacer realidad su sueño de escribir sobre los animales, viajando en 1960 a Gombe, Tanzania, con la arriesgada misión de investigar por primera vez a los chimpancés salvajes. Esta mujer del siglo XX, activista, tiene una gran ilusión y amor a los animales. Su tesón para conseguir lo que más le apasionaba era conocer la vida de los chimpancés. Una gran mujer, inteligente y con la mente muy clara de lo que quería ser y lograr con los chimpancés. En 1965 obtuvo el doctorado honorario en la Universidad de Cambridge, la octava persona en el mundo que lo conseguía. En 1977 fundó el instituto que lleva su nombre. Aunque los comienzos de su investigación fueron duros debido al rechazo inicial de la población de chimpancés, poco a poco los animales se fueron acostumbrando a la presencia de Jane. Su encuentro y su viaje junto al famoso antropólogo Louis Killing y su mujer, la arqueóloga Mary Leakey, antropóloga británica, le dio la oportunidad de iniciar su carrera profesional como investigadora. Desde muy pequeña demostró interés por estudiar los chimpancés en su ambiente natural. Se cree que debido a que su padre le regaló un mono de peluche en su primer cumpleaños, que le acompañó toda su infancia y le cogió mucho cariño. En el pasado siglo hubieron algunas mujeres que se lanzaron al estudio y comportamiento de los primates, mamíferos placentarios al que también pertenecemos los seres humanos. Destacamos a Diane Fossey, antropóloga, primatóloga, etóloga, zoóloga, bióloga y más. Nacida en enero de 1932 en San Francisco, California. En 1963 viajó a África. Allí observó y estudió los gorilas de las montañas en su hábitat natural. Jane Goddard, etóloga, nació en abril de 1934 en la próspera ciudad de Hampstead, Reino Unido.
pionera en el estudio de los chimpancés salvajes. Viruté Galdikas, etóloga y antropóloga, nació en mayo de 1946 en Wiesbaden, Alemania. Aunque sus estudios los realizó en la Universidad de California, está considerada la principal experta en el comportamiento de los orangutanes. A estas tres primatólogas se les llaman las primates, pioneras en trabajar con los primates. Nos vamos a centrar en la figura de Jane Goodall, que al parecer su amor por los animales le vino por un regalo de chimpancé de peluche que le regalaron siendo niña, y este peluche todavía se conserva en su casa al sur de Inglaterra. En 1960 marchó a Tanzania, concretamente a Kasekela, al Parque Nacional Gombe Stream, para empezar a estudiar en la comunidad de chimpancés. Siempre ha sido una apasionada de los animales y de África. Sin estudios universitarios que influenciaran su investigación, Jane Goodall, sus estrictos estudios científicos hasta entonces habían pasado por alto. Dado que el chimpancé es actualmente la especie genéticamente más cercana al Homo sapiens, sus hallazgos revolucionaron los conocimientos que se tenían no solo de los chimpancés, sino también del ser humano. Con sus revolucionarios descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés en libertad, fue aceptada en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo un doctorado de etología. Se le permitió estudiar un doctorado sin contar con una licenciatura previa. En 1965 defendió su tesis bajo la orientación de Robert Hunter, que había sido profesor de zoología, etología y psicología en St. John's College en Cambridge. En su tesis titulada Comportamiento de los chimpancés en libertad, en la que se detallaba sus primeros 5 años de su estudio en la reserva de Gombe. Porque Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934 en un seno de una familia de clase media, rodeada de animales y soñando con África. Eso lo que hace es que de pequeña ya tenía mucha intuición y muchas ganas de compartir con el medio ambiente, con los animales, le gustaban mucho. Y yo creo que también, como decimos aquí, que desde pequeñico se hace el arbolico, sí. Se ve que ella de su familia le apoyó mucho. Y eso le entró en las ganas de conocer más y más. Y entonces a los 23 años empezó a hacer realidad su sueño viajando a África, a Kenia, donde trabajó con el famoso antropólogo Louis Leakey, hasta que este la envió en 1960 a Gombe, en Tanzania, con una arriesgada misión de investigar por primera vez a los chimpancés salvajes de la zona, que nadie lo había hecho. Fue la primera que había hecho este trabajo. Y los resultados de esos exhaustivos de investigaciones de campo revolucionaron a la comunidad científica y fascinaron al mundo entero. ¿Qué? Porque fue la primera. O sea, nadie había estudiado a los primates, a los chimpancés. Entonces, ella, la técnica que utilizó fue muy cercana. O sea, no solo fue hacer fotos. O sea, mantuvo contacto con los chimpancés. Y su perseverancia, intuición, empatía y capacidad de observación permitieron echar luz hasta el entonces desconocido mundo de los chimpancés, revelando su conducta instrumental, estructura social, etc. Su extenso trabajo fue seguido por muchos investigadores, porque fue un ejemplo. Eso es lo que yo he querido transmitir desde el principio de la diapositiva, que es un ejemplo para todos. Siguiente. Con más de 23 libros en su haber, innumerables artículos científicos y cerca de 20 producciones para cine o televisión, sin contar las miles de entrevistas o artículos sobre ella, su trabajo ha sido fundamental no solo para difundir conocimientos sobre los chimpancés y otras especies, sino también para generar empatía y afianzar su protección y la de su ecosistema. O sea, no solo de los primates donde estudió, sino aparte todo lo que engloba el medio ambiente, lo que es la biodiversidad del planeta, en la protección. O sea, ella quiere, no solo es me dedico a una cosa, no, es en global. Ella es como si no solo pensara en uno, mira, yo voy a hacer esto y ya está. Es como en general para el medio ambiente. Vale. Como vemos aquí, tenemos a Jane Goodall. Es una científica y la considero como una mujer triunfadora en el campo de los animales. Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres, en el seno de una familia de clase media, criándose en la posguerra en la casa familiar de Bournemouth,
en el sur de Inglaterra. Ahí vivió su infancia y juventud rodeada de animales y soñando con escribir sobre los animales en África. Y es registrada al nacer como Valerie Jane Morris Goddard, ex baronesa Jane Van Lewitt Goddard. Es una etóloga inglesa y mensajera de la paz de la Organización de las Naciones Unidas. Jane Goddard nació el 3 de abril de 1934 en Londres, en el seno de una familia de clase media. Aquí podemos ver un poco su vida. Aquí podemos ver su infancia, que ya le gustaban los animales. Aquí la vemos con un peluche y vemos también que se casó y se divorció en 1974. Como todos sabéis, fue una mujer innovadora de aquella época por sus fascinantes descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés. Su segundo hogar fue el Parque Nacional Gombe, donde hizo todos sus grandes descubrimientos. Aquí la podemos ver. Bueno, aquí la podemos ver la primera vez que llega al parque, con tan solo 26 años. En esa época una mujer no podía viajar sola y su madre la acompaña. Aquí la vemos compartiendo su tiempo con los chimpancés. Aquí podemos ver la entrada del parque y una de las dos zonas del parque. Aquí en este mapa podemos ver cómo se ubica el Parque Nacional de Gombe, donde ella es donde hace todos sus descubrimientos. Aquí podemos, a ver, ¿cómo ha contribuido? A ver, esta es la contribución que hace Jane Goddard han habido más de 350 artículos, más de 30 libros, películas, todo lo que se ha hecho, todo lo que ella ha ido haciendo sobre su trabajo. Su pasión por la naturaleza comenzó desde bien pequeña. Vivía en una granja con su familia y recogía los huevos de las gallinas. Con tan solo 4 años decidió averiguar cómo las gallinas ponían los huevos. De modo que se escondió en un gallinero durante 4 horas para poder verlo. También le encantaba la lectura. Ahorraba cada penique para poder comprar libros de segunda mano. Su favorito era Tarzán de los monos. Ese libro le hizo desear todavía más ir a África. Su madre siempre fue un gran apoyo para ella. Siempre le decía, vas a tener que trabajar muy duro y aprovechar cada oportunidad. Pero... ¡No te vas a ir! Can you tell me a story about Jane's curiosity about animals? Once, when she was 4, she sat for 5 hours in her family's hen house to watch a hen lay an egg. When she came out, Goodall discovered that her family had called the police. Did she go to college? When Goodall graduated from high school, she couldn't afford college tuition. What were her first jobs? She worked for years as a secretary, a waitress, and a filmmaker's assistant. What Jane's favorite book as a child? As a child, Jane loved books about animals and Africa, especially the story of Dr. Doolittle. Thank you. Who first introduced Jane to chimpanzees? Her father. He gave her a stuffed chimpanzee toy when she was a toddler. Jane named the toy Jubilee. This fact has been essential in her life. No, she didn't. En sus memorias, a través de una ventana a mis 30 años con los chimpancés de Gombe, sus estudios sobre la conducta del chimpancé revolucionaron el conocimiento contemporáneo de la conducta del chimpancé y evidenció las semejanzas sociales entre chimpancés y humanos. Se diferenció de las convenciones tradicionales asignando nombre propio a los animales en vez de adaptarle un número a cada uno. La numeración era una práctica casi universal en ese tiempo.
y se creía que era importante para eliminar el apego emocional al animal. Por ejemplo, el primer chimpancé que se acercó a ella desde el primer momento y era inseparable era un macho con mentón gris y le puso el nombre David Grey Bear. Esta técnica le permitió desarrollar una conexión cercana a los chimpancés y convertirse en el único ser humano hasta la fecha aceptado en esa sociedad. Jane Goodall dijo, durante los primeros 10 años del estudio había creído que los chimpancés de Gombe eran, en su mayor parte, más agradables que los seres humanos. Después hallamos que los chimpancés pueden ser brutales, que ellos, como nosotros, tenían un lado oscuro en la naturaleza. En 1977, Goodall fundó el Instituto Jane Goodall, IJG, en el que apoya la investigación de Gombe, y del cual ella es su líder en el esfuerzo de proteger a los chimpancés y su hábitat. Hoy en día cuenta con 24 oficinas alrededor del mundo, y el IJG está reconocido por sus programas de conservación y desarrollo en África. Debido a la inmensa información que Jane Goodall tenía sobre los estudios de los chimpancés, tanto notas escritas a mano como fotografías acumulándose en su casa de Dar es Salaam, Tanzania, a mediados de los 90, fueron llevados a la Universidad de Minnesota, donde fueron organizados y almacenados toda la información. Se han digitalizado, analizado y ubicado en una base de datos. En marzo de 2011, el portavoz de la Universidad de Duke, ubicada en Durham, Carolina del Norte, universidad que está situada en el séptimo lugar de las mejores universidades de Estados Unidos, anunció que los archivos se moverían a esta universidad. Un otólogo es la que estudia el comportamiento de los animales. Y a ella de pequeñita le gustaban mucho los animales. Y en un principio empezó a leer novelas y todo del mundo de los animales, pero lo que más se le interesó es por la... por los chimpancés. Y aquí tiene una foto, por ejemplo, lo que hoy en día ha llevado con esta científica tan importante a experimentar los animales, el avance de la tecnología. Esta no es ella, pero es el avance de la tecnología. ¿Cómo nos ha enseñado a que nosotros también podemos ser científicas y dedicarnos a este mundo tan bonito que es los animales? Una experiencia inolvidable. A mí la verdad es que me gustan también mucho. Que los animales tienen emociones. Los estudió, estuve en contacto con ellos. Le llamó mucho la atención porque unos animales, un chimpancé, había agarrado una varilla e insertaba como en el piso, y sacaba y comía, insertaba y comía. ¿Qué era? Estaba utilizando una varita, una ramita para sacar termitas. Entonces, ahí demostró ella que el animal tenía capacidad de utilizar los instrumentos. Y después con las piedras, con las rocas, rompía los frutos secos. ¿Sí? Estaban formados con organizaciones, tenían herramientas, eran capaces de cazar mamíferos, por lo cual, en cierta forma, también son carnívoros. También, por ejemplo, se organizaban en comunidades y tenían organizaciones. Cuidaban a los niños, habían guerreros que patrullaban su hábitat. Somos muy parecidos en realidad. Y tenían conductas hasta violentas, muy semejantes a las humanas. ¿La siguiente? Bueno, nada más que decir que sus premios, sus títulos, honores causa, sus grandes premios internacionales y Príncipe de Asturias aquí en Europa, todo lo que ha hecho y reconocido. Y por último, no queda más que decir que lo que ella dice a las mujeres que quieran entrar en la ciencia, les digo lo que me decía mi madre: si quieres, vas a tener que trabajar muy duro. No te rindas, no se rindan, para todas las mujeres científicas. They used to, and they were not vegetarians.
quel âge a-t-elle obtenu son doctorat en éthologie? À 31 ans, Jeanne a obtenu son doctorat en 1965. Pourquoi Jeanne donne-t-elle un prénom à chaque chimpanzé? Parce qu'elle a observé que chaque chimpanzé a sa propre conscience et personnalité. D'accord. What did the newspaper The London Times do when old Flor died? The London Times wrote an obituary. What's an obituary? An obituary is a small text to inform the readers of the newspaper about the death of a person. But old Flor was a chimpanzee, not a person. I know, but Jane Goodall's chimpanzee were so famous that the newspaper decided to make an exception with Hall Flow and to write about her. A lo largo de su vida ha recibido muchas condecoraciones por su trabajo ambiental y humanitario. Entre todos los reconocimientos, que son muchos, imposibles de enumerar, destacamos el premio Príncipe de Asturias, concedido en el 2003 por su investigación científica y técnica. Además de las condecoraciones, ha recibido innumerables premios, más de 66. Como resulta casi imposible enumerarlos todos, resaltamos los que le ha otorgado España, además del Príncipe de Asturias. En mayo del 2009 recibió el honoris causa por la Universidad de Alicante. En diciembre del 2018 recibió el honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. En octubre del 2020, Greenpeace España le otorgó el premio Artemio Precioso, por su activismo ambiental. Y por último diremos que la Fundación BBVA, en sus premios a la conservación de la biodiversidad, reconoce la labor de Jane Goodall, Instituto USA, y en noviembre del 2019, por la conservación del chimpancé en Tanzania, le concedió el premio. Desde 1969 hasta el 2014 tiene 15 libros publicados y desde 1972 a 2004, 11 publicaciones para niños. Y desde 1963 a 2020 se ha hecho 22 documentales. Hoy en día, Jane Goodall le dedica su vida y todo su tiempo a la defensa del chimpancé y su ambiente. Y una de las muchas cosas que resaltamos de la doctora son sus fascinantes descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional de Gombe Stream, en Tanzania. Y destacamos su filosofía de un planeta más saludable, donde la gente viva de manera sostenible y en armonía con los animales y en su entorno. Vamos a promover entre todos que la comunidad que lo rodea respete, cuide y valore a estos primates. Me hacía mucha ilusión hacer el trabajo sobre Jane Goodall porque me siento mucha admiración por ella. Y lo que más me ha llamado la atención, el dato curioso, es que junto al Instituto de Jane Goodall, Mate presenta su nueva Barbie, inspirada en la etóloga que se suma a la colección de mujeres que inspiran. La colección homenajea a mujeres valientes que asumieron riesgos, cambiaron y allanaron el camino para que generaciones venideras sueñen más que nunca con ser científicas. Salvajes de África. El otro es una guía de supervivencia para tiempos difíciles. Vale. También se ha escrito de ella libros dedicados a la infancia para los niños que conozcan la vida de esta interesante mujer luchadora e inteligente para los conocimientos de la naturaleza y en especial de los chimpancés. A mí me llama la atención porque la mujer ha sido muy valiente y pues ha ido a explorar en el bosque con ese... que había tantos animales y pues ha sido muy valiente la señora en medio de ese serpiente que puede haber y salir corriendo de ahí. Hay animales más inteligentes de lo que pensamos. Los animales tienen sentimientos, como por ejemplo de lo que he visto, pues es que al descubrir que al simio pues tenía un sentimiento y se refiere a los ganados, y el ganado también, pues, si hablamos en palabras de ganado, no tratarlo bien, pues el ganado, pues, no está bien cuidado, entonces tiene sentimiento. Y también me refiero
pues a los perros, los perritos, pues tienen sentimientos, sé que nos ven y nos ven y pues no pueden hablar solo eso y entienden todo. Mujer sin estudios ni dinero y ha cambiado el mundo. Mujer valiente, fue a explorar un territorio desconocido. Una mujer con gran espíritu de superación. Es una pionera en el estudio de los primates. Es la primera que hizo ese estudio. Y el gran amor por los animales, especialmente con los primates. La aportación que los alumnos de la materia de sociales de EFA 1 hemos querido hacer en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y en concreto sobre la labor de la primatóloga Jane Goodall, tiene que ver con la evolución que ha seguido el hombre desde su aparición hasta llegar a nuestra especie. Como ha demostrado la ciencia, el ser humano actual es el resultado de un largo proceso evolutivo que se conoce con el nombre de hominización. Durante este desarrollo evolutivo, el ser humano ha ido adquiriendo progresivamente los rasgos que acabaron definiéndolo del resto de los primates, los monos, con los que compartimos más del 95% de los genes. Somos, por lo tanto, el resultado de las mutaciones genéticas, la selección natural y la adaptación al medio, lo que nos ha ido separando de nuestro ancestro común. El desarrollo evolutivo del hombre se lleva a cabo durante las etapas del Paleolítico, es decir, desde hace 4 millones de años hasta el 100.000 a.C. Durante ese largo tiempo, las principales especies del Homo se han habitado la Tierra son los Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis, el Homo sapiens y nuestro pasado más inmediato, el Homo habilis habilis, del que descendemos. ¿Cuáles son las características que nos diferencian de los primates? Las características que los homínidos van a ir adquiriendo en este proceso evolutivo son las siguientes. La posición erguida, el bipedismo, caminar sobre dos piernas y no a cuatro patas, lo que permitió la liberación de las manos y la ampliación del campo de visión. Dedo pulgar oponible, lo que le permite trabajos con mayor minuciosidad. La pérdida de vello corporal, el aumento del tamaño del cerebro y la disminución del tamaño de las mandíbulas y de los dientes. El lenguaje simbólico, es decir, la capacidad de expresar ideas por medio de sonidos y expresiones faciales. En cuanto a su expansión territorial, los homínidos más evolucionados ocupan todas las regiones habitables de la Tierra. El Homo sapiens será la especie que realiza esta expansión por todo el mundo y va a ir sustituyendo a las demás especies de homos existentes en esos lugares antes de su llegada. Según los restos hallados, los primeros Homo sapiens aparecieron en las sabanas arboladas del este de África, hace más de 150.000 años, en la actual Etiopía. Desde esta zona se expandieron al cercano oriente, hace más de 100.000 años, para luego difundirse hacia Europa y Asia, hasta finalmente alcanzar América del Norte y América del Sur. A medida que el Homo sapiens avanzaba en su expansión, el Homo neandertal se fue retirando. Sin embargo, ambas especies convivieron hasta que este último terminó extinguiendo, mientras que el Homo sapiens evolucionó hasta nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. A continuación, pasamos a comentar los rasgos evolutivos más característicos de la especie de nuestro género que nos precedieron. Australopithecus afarensis. Aparece hace 4 millones de años. Se alimentaba de vegetales, era bípedo, su cerebro era pequeño. Homo habilis. Aparece hace aproximadamente 2,5 millones de años. Elaboraba herramientas sencillas. Su cerebro era un poco mayor. Era más inteligente. Homo erectus. Aparece hace 1,8 millones de años. El primer homínido en salir de África. Tiene capacidad de comunicación. Tiene dominio sobre el fuego.
Homo de Neandertal. Aparece hace 150.000 años. Era más robusto que el Homo sapiens. Mayor capacidad craneal. Practica entrenamiento y ritos funerarios. Homo sapiens. Aparece hace 175.000 años. Utiliza diversas herramientas. Desarrolla un lenguaje complejo. Y se asocia con las manifestaciones artísticas. Por último, y para ir concluyendo, indicar que los argumentos que hemos puesto de relieve en esta presentación son los que día de hoy ciencia ha podido demostrar para documentar nuestro pasado, el cual se describe cada vez en un importante hallazgo, es descubierto. De ahí la importancia de descartar la labor de tantos antropólogos, paleontólogos, etólogos y primatólogos que nos han ayudado a comprender nuestros orígenes y en particular el trabajo de tantos años de Yegla. Hola, somos alumnos del CEA de Yegla y vamos a hacer un experimento de extracción de ADN. Introducimos el plátano. Nosotros tenemos frutilla o fresa. ¿Qué ponemos? Posteriormente nos cerramos la bolsa y la chafamos. Bien chafada. Cuando chafamos el plátano, la superficie, aumentamos la superficie de contacto. Así. Ahora que estáis. ¿Qué hacéis? Le agregamos 5 centímetros aproximadamente, milímetros de detergente para que las membranas se rompan, ¿sí? Se disuelvan. Machacamos. Se sigue destrozando. Y acá se va a separar el ADN, tanto del plátano como de la fresa. Y también falta la sal. No nos olvidemos de la sal. Agua. ¿Será medio del agua? Es la de sal. Sí, agua y la sal. El agua y la sal. Agua. 60. Y le echamos agua. Para que ayude a disolver mejor, para romper las células del ADN. Le echamos un poco de sal. Lo cerramos, lo seguimos disolviendo, que se disuelva mejor para que pueda romperse todo. Muchas gracias, Rubén Rocío. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es, ya una vez machacado, aquí bien mezclado todos los ingredientes que se han echado aquí en la bolsa, y lo vamos a filtrar. Para extraer el ADN del plátano, en Sudamérica llamado banana. Pues mi querida doctora Lola Bio. Frutilla, fresa. Bueno, aquí está todo el contenido. Vamos filtrándolo. Ahí que se filtre bien. Lo vamos dejando un tiempo y nada. Ya recogemos. Se lo dejo yo aquí, ¿vale? A mi compañera. Y ahora ven, se empiezan a formar pequeñas membranitas que se empiezan a disolver. De aquí es donde se extrae el ADN. Pero la reacción química realmente ocurre cuando Aziz ahora le va a agregar primero el zumo de piña natural. Y yo en mi caso, el de plátano. Primero voy a echar el filtrado del plátano muy bien. Con la pipeta.
Vamos a hacerlo. Ahí. Le voy a echarle. Ahí, sí. Con alegría. Con alegría. Vale, le hemos echado el filtrado y ahora le vamos a echar a continuación el zumo de piña, que el zumo de piña rompe las proteínas del ADN y así se suelta mejor. Pues vamos a hacer lo mismo que dijo el doctor Víctor. Voy a añadir... Muchas gracias, alumno. Es una medida sola de piña. Voy a echar un poco porque no ha llegado. Como dicen, piña para niño y la niña. Vale, ahora le hemos agregado el zumo de piña y a continuación le vamos a agregar el alcohol. Se empiezan a diferenciar. ¿Sí? No sé si se llega a capturar. Y ahora voy a echar el alcohol. Y el alcohol también, así generoso. Ya. Y nada, y ahora, bueno, cogemos, le doy a mi compañera Nube el recipiente. Mira cómo se forma. Y ahora estamos viendo la reacción de cómo se están separando el ADN. Esos puntitos que ven. Se ven de letrillas. Sí. Aquí. Sí. Cristalizado. Se va haciendo. Sí, sí, aquí esté más. Aquí hay diferentes capas. Ustedes llegan a la parte de la frutilla o fresa, está en la parte inferior. Vamos a echarle más alcohol con alegría. El ADN. Porque y por último, la aglutinación. De hielo, se forma. La aglutinación. Para verlo mejor. Sí. Todo eso pequeñito que ven ahí es el ADN. De la fresa. Muy bien. ¿Sí? ¿Se ven negritas? Tú, sí, eso pequeño, se ve mejor. Es verdad, mire ya. Echa más. Bueno, ¿cuál es el motivo de haber hecho este experimento? Bueno, en realidad, esto es un honor a la semana que se está a la científica paleontóloga Jane Goodall. Es un pequeño homenaje a todas las mujeres científicas que necesitan un lugar en el mundo para ser escuchadas y respetadas y valorizadas realmente. Así que para aquellas que en silencio y detrás de un lugar hacen muchas cosas por nosotros, nuestro pequeño y divertido homenaje para ustedes. Gracias. Sacarles el ADN de la fruta, en este caso el plátano. Como ven, el proceso se mete el plátano. Se le echa el agua. Ahora se le echa el detergente. Un poquito de sal. Y cierra. Agita. Con brío. A ver si ahora sale disparado. Ahí, aprieta bien. ¿Lo mezclamos bien? Lo mezclamos bien. ¿Para qué? Para que salga la célula. El ADN. Mira, la célula se rompa. Para que salga el ADN. El jabón era para que rompieran las células. La membrana celular. Bien. Ahora se despega. Bien. ¿Qué vais a hacer a continuación? A continuación se abre y se... Lo vais a... En el recipiente se cuela. Muy bien.
cuadradito. Ahí. Se cuela. Uh-huh. Y a continuación, el filito de pollo. ¿Eso qué es? Zumo de piña. Zumo de piña. Natural. ¿Por qué? ¿Por qué echáis zumo de piña? A ver. Porque el zumo de piña es natural y lleva una sustancia, que ayuda a que el ADN se suelte. Venga, bien. Y a continuación, el alcohol es lo último, ¿no? Sí, ahora ya cogéis la pipeta. El tubo de ensayo, ¿no? Sí. De diciéndolo, María Dolores, de diciéndolo. El tubo de ensayo. Echáis un poquito. Se echa. Muy bien. Como tenéis, veis. Como veis. Ya salió. Y por último, el alcohol. Un poquito de alcohol. Un poquito de alcohol. ¿Para qué el alcohol? Porque el alcohol ayuda, es insoluble, porque el ADN, es insoluble, ¿no? Es insoluble y entonces lo que facilita es ver el ADN. Muy bien. Muy bien. A ver si se ve algo. Tengo que salir. Mira, ya empieza. Ya empieza. Mira, vemos ahí unas cositas blancas. A ver. Ponlo a la luz un poco, súbelo un poco arriba. Vale, pues ahí, ahí podemos ver el ADN, algunas hebritas. ¡Uy, qué chulo! Y los alumnos de ESPA 1, de ESPA 2, perdón, han obtenido ADN de plátano. ¿Vale? Sí. Bueno, muy bien. Bien. Thank you.